poner a estas dos VTubers a enfrentarse en un PvP por $1,000. Las reglas son sencillas, hay dos equipos, el equipo de Nova y Emi Cookies, y por otro lado mi equipo, donde estaremos Star y yo. Jazz Nova entrenará a Emi Cookies por los próximos 3 días para enseñarle todo lo que sabe sobre Minecraft, y de igual forma haré yo con Star. Luego de estos 3 días viene la batalla final, donde ambas se enfrentarán al mejor de 3 en PvP. La VTuber que gane se lleva $1,000. Pero antes de empezar con todo esto, veamos primero qué tan buenas son en Minecraft. Y nos encontramos acá en Minecraft con los 4 participantes de este concurso. Preséntense, equipo sumiso. ¿Cómo que equipo sumiso, pedazo de...? Somos los antiperuanos. Los antiperuanos. Me vas a decir los dominantes, tú no eres dominante. Y acá se encuentra el mejor equipo, los pros. Alto nombre autista. Acá están los matavitubers. Soy vtuber. Ah. Iniciamos el primer combate de testeo. Star contra Emi. Este es el día 1. Vamos a ver en qué nivel se encuentran. Por lo que, 3, 2, 1, ya. Podemos comentar la pelea si gusta. No, okay, no puede ser. Okay. No sé. A ver, hay muchas cosas que comentar. Aparte de que, bueno. Vamos a estar, vamos. No te olvides de las manzanas. No sé si es esto. ¿Qué es eso? Ay, Dios, amigo. Es un minion. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la remontada! ¡Ojo la remontada! Emi, por favor. Emi, no, el chat. No, Emi, los puntos, no, los puntos. No. La ganadora de este primer combate es Emi Cookies. Con todo el pesar del mundo lo digo. En otro combate sabía que no sería fácil ganarle a Emi, por lo que iniciamos el entrenamiento. Esto es lo que vas a hacer, ¿vale? Esta es una modalidad de juego donde se juegan con combos. Te voy a enseñar cómo se hace un combo. Primero, acércate hacia mí, trata de pegarme. Trata de pegarme, ¿está bien? Sigue. Esto es un combo, ¿vale? Esto es lo que vas a aprender. ¿Cómo se hace el combo, sabes? ¡No sabes hacer el combo! ¡No sabes! ¿Por qué dices que sí? Por otro lado, Nova tenía una forma muy rara de entrenar a Emi. A ver, no estamos muy distintos, la verdad. ¿Qué? A ver, también está la opción de ser amable contigo, ir enseñándote como poco. Pues amor, deberías, eso sería lo... ¿Pero qué carajo? ¿Pero qué carajo? ¿Por qué me da todo? Lo del combo es así, traca, 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 ¿vale? Así es como se hace un combo, es metes un golpe, avanzas, otro golpe, avanzas. Si así se ve tu pantalla, está bien, trata de hacerme el combo. Métele hitter click. Si te puedo pegar, quiere decir que lo estás haciendo mal. Me canso de hacer el hitter click. Quiero aprenderme un combo, así, dale con calma, tienes que aprender a usar el cubo. ¿Cómo se usa el cubo? Corro, pongo el cubo, lo recojo, corro, pongo el cubo, ¿entiendes? Salto, pongo el cubo, sigo. Bien, así es. Bien, ¿ves? Muy bien. ¿Cómo yo no me quedo atrapado con el agua? No sé, porque eres rarito. A lo mejor si hablo se me da mejor. Hay veces que cuando hablo se me dan mejor las cosas. ¿En serio? Sean todos bienvenidos a este stream en el que me cago a trompadas con Jazz Nova. Creo que va a salir mal. ¡La madre! Ok, luego de haberle enseñado a Star todas las técnicas necesarias para que gane un Builo HC, vamos a tener la primera partida en ventaja igual. O sea, yo sin armadura, totalmente calato. Vamos a ver si Star me puede ganar totalmente calato, por lo que mucha suerte. Confías en que con un par de golpes me puedes ganar, a diferencia de que yo ya sé que tú vas a venir a intentar matar. Habla, di lo que tú quieras. Pero es que no sé qué chingados decir, ¿qué digo? Tengo ni idea. No voy a matar. Di cosas que sé que en clips. Oh, Nova, cómo me gusta, siempre fue canon. Clip. ¡Oh! Luego de entrenar muchísimo, vi un rayo de luz en el camino y vi que Star realmente estaba mejorando. ¿Sí? ¡Ojo! Está bien. Algo así. ¡Bien! ¡Sí puede aprender! ¡No es inútil! ¡Realmente podemos ganar! ¡Y solamente es el día 1! Y nos encontramos por acá con Star y con Emi Cookies. Acá va a arrancar el versus 1v1 para ver quién de las dos es mejor luchando. Por lo que, mucha suerte. 3, 2, 1, empezamos. Vamos a ver todo lo que han aprendido en el día 1. Nova, ¿le tienes fe a Emi? Le tengo fe, como nunca se la he tenido. ¡Ojo, que han aprendido ambas a usar caña! ¡Vamos, Emi! Recuerda cambiar. ¡Ojo! ¡Uy! Está empezando a perseguir Emi Cookies a Star. Star está tratando de aplicar la técnica que le enseñé de poner agua, pero oye, no funciona tanto. Le está empezando a meter cañazos. La está dejando muy bien, ¿eh? Estoy muy nerviosa, no puedo. No sé cuánta vida le queda, pero creo que no le queda mucha. Vale, ahí trató de escapar muy bien. Ahora se puede curar. Se están peleando duro. Chat, se están peleando duro. El chat la está apoyando. El mundo la apoya. No, se quedó sin caña. Es momento de usar agua o cambiar. Tiene que curarse. No. Entonces, el primer combate ha sido ganado por Emi Cookies. Ella va a poder escoger el kit que se va a usar en la primera pelea. Este fue el día 1, la verdad, un desastre para mi equipo. Pero bueno, vamos al siguiente día. Y otra voz por acá, hoy es el día 2. Star, después de la derrota que he tenido el día de ayer, hoy día se siente mucho más preparada para poder ganar, ¿sí o no, Minion? Soy un Minion. Hay $1,000 en juego, por lo que vamos a ver qué cosa puedo aprender hoy en el
el día 2. Me acaban de decir minion peruana. ¡Venite! ¡Venite, VTuber, que tengo que llamar dominante! Así, ese es el ritmo que tienes que tener con la caña. Memorízate ese ritmo, ¿ves? Ya no te puedo llegar. Antes sí te alcanzaba, ahora no me dejas llegar. Ok, ya me estoy acordando. ¡Está aprendiendo, está aprendiendo, está aprendiendo! Vamos a hacer lo mismo de la caña, pero ahora lo vas a cambiar con una espada, ¿vale? O sea, vas a hacer así, lejas, acercas, pegas, acercas, pegas. Caña, pegas. Caña, pegas. ¡No, pero déjame en paz! ¡Dios! A ver, ¿crees que te diga una cosa? Especialmente con Star, lo mejor que puedes hacer es poner presión. O sea, no la dejes respirar. Si ves que está muy lejos y puede lanzar una flecha, lánzale una flecha. Si ves que le puedes pegar, pégale. Ok, vamos a practicar lo que te dije, ¿va? ¿Cómo se golpea con la caña? Paca, sí, paca, okay. Paca, 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 paca. ¿Por qué no te mueves? Ok, vamos a jugar otra vez. Una de verdad, pero ahora es usar la caña. Fíjate cómo lo estoy haciendo yo. ¡Nice! Muy bien. Oh, no, me va a matar. Trata de alcanzarme, recuerda. A ver, quiero ver si sabes usar los bloques. ¿Sabes hacer esto? Si te ponen agua a hacer así. No, Dios. Un poquito. Ahora quiero que me persigas y que jugamos un versus. Mata, tienes que matarme. Uf, muy bien. Otra vez me estás persiguiendo, tengo que agarrar rápido mi agua, no puedo. Así que te pongo bloques, no puedes subir. Sigo corriendo, veo que te tengo muy atrás. No tengo nada que me pueda salvar, a excepción de el arco. Creo que yo funciono cuando me hablan mal. Si tú lo dices, eres una no sirves para nada, das asco. Eres como un bebé, eres como bebé sin mano. Bueno, pero ¿qué tal les parece la enseñanza que le estoy dando a Star? Tipo, ¿realmente creen que estoy enseñándole bien? ¿Creen que me falta enseñarle algo? ¿Ya? ¿Estás sacando bien? ¿Tienes que sacar más la espada? ¿No estás sacando la espada? No, sí, es que no llega, mi dedo no llega al uno. No tengo ningún golpe, no recibo ningún golpe. Mucha caña, poca espada, muy bien. Muy bien, me has dejado un corazón y medio. También estás baja de vida, te curas. Fíjate, ¿cuál es tu objetivo ahorita? ¿Atacarme? ¿Curarte? Si es atacarme, acércate más. Muy bien, ahora me has dejado bajo de vida. Tienes que perseguirme. ¿Cómo se esquivan las flechas? Vas yendo de izquierda a derecha. No te olvides de tu vida. No te olvides de tu vida. ¡Vamos, VTuber! Es un tsunami acá, no puedes alcanzar. ¿Qué? ¡Emi no va a hacer eso! Y bueno, esto ha sido el fin del día 2. La verdad es que Star ha mejorado un montón a comparación del día de ayer, ¿sí o no, Star? Sí, me duele la mano. La mano está a punto de explotar, Star. Pero oye, mira su caña, mira su manejo de la caña. ¡Nice! Ha habido un progreso muy bueno. De igual forma, también ahora sabe conviar. Ahí está. Ok, mañana vamos a terminar de perfeccionar los combos, pero es que ahorita está que le explota la mano, por lo que este ha sido el día 2. La verdad, tengo bastantes expectativas, pero aún le falta aprender mucho más, por lo que veamos qué tal le va en el día de mañana. Y nos encontramos por acá en el tercer día. Me encuentro aquí con Star. Buenas. Star, ¿cómo te sientes? Tercer y último día de práctica, después se viene el combate. Pues un poco nerviosa, pero se puede. Vale, hoy vamos a terminar de practicar las últimas cosas que no te he enseñado todavía. Hoy vamos a intentar llegar a ese pico, ¿no? A ese lugar máximo en el que puedes llegar en estos 3 días de práctica. Porque, bueno, a ver, necesitas más tiempo para practicar y ser pro en Minecraft. Pero, oye, yo confío que le puedes ganar. Tu nivel ha mejorado un montón en estos 2 días. Día 3, vamos a darle. Sí. ¡Vamos allá, entonces! Este es el día 3. Recuerda que te puede venir de 2 lados distintos. Te puede venir izquierda o derecha. ¿Vale? Ay, ya no me acuerdo cómo jugar, gente. Esquiva, vamos de mí. Este es el día final, ¡Ay, no! Recuerda, mañana peleas contra la enana. Teorema de Pitágoras. Uf, recuerda que tienes un arco también, ¿eh? Si alguien está bajo de vida, puedes usar el arco o puedes perseguirlo, porque se te da más cómodo. Pero usar la caña cuando alguien está bajo de vida no es como que lo mejor que podrías hacer. ¡Muy bien! ¡Felicidades! Si ves que está comiendo una manzana, tiene poca vida, voy a por ella. La cosa es aprovechar oportunidades. Siempre está atenta a cualquier oportunidad que se presente. Pues me cago en mi madre, yo nunca tengo ninguna oportunidad. Muy bien. Bueno, Lorde, que extraño mi caña. ¡Muy bien! ¡No! ¡Me habías dejado medio! ¡Ay, ya morí, huevón! ¡Pero no vayas con esa mentalidad! ¿Qué mentalidad es esa? Porque veo mi vida. Mira, agarraste. El entrenamiento estaba yendo bastante bien, pero el problema es que Star no sabía jugar si es que yo no le daba indicaciones, por lo que se me ocurrió hacer un ensayo de la pelea real. Es clave practicar esto para ver qué tan nerviosa se pone Star, por lo que van a presenciar un simulacro de la pelea real. Está muy baja de vida, la voy a hostigar. No creo que la gane, la verdad. ¡Oh, me ataqué! ¿Ok? ¿Es buena? ¿Me curo? ¿Vale? Voy allá. ¿Debería curarse otra vez? Para asegurar. ¿Vale?
¿vale? Tiene menos vida que yo, tiene que curarse. Si no usa el arco, si se quedó sin flechas, es GG. Gastó todas las flechas. Gastó todas las flechas. Es GG. GG hace rato. No la quiero matar, se va a poner triste. Entonces, Star VTuber gana el combate. ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes? Ay, ¿por qué? Porque me había prohibido. No, no me dejé ganar. Y entonces, esto ha sido toda la práctica que hemos tenido por el último día de entrenamiento. La verdad, a mi parecer, Star ha mejorado un montón. Y esto lo pueden ver en todos los clips que acaban de ver antes. A mi parecer, no sé, los combos que mete con la caña. Hemos practicado solamente con arco y también ha ido muy bien. No lo sé, yo creo que ahorita está bastante preparada. No creo que esté lista, pero está preparada para un combate. Por lo que mañana es el día final. Mucha suerte, Star. ¿Cómo te vas al combate de mañana? Cañazo. Star va con muchos ánimos. Ojalá puedas ganar. Ojalá no pierda mi dinero. No sé, me va a tomar 3 monsters y acá andamos. Así que nada, mucha suerte, Star. Te deseo lo mejor y bueno, ojalá mañana estés ardiendo como ahora. Nova, Emi, bienvenidos al día de la batalla final. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo la verdad me siento bastante confiado porque he visto todo el progreso que ha tenido Emi. He visto todo su desarrollo de personaje, su arco de entrenamiento y estoy bastante confiado en que le va a ganar esta. ¿Realmente crees que le puede ganar o hay alguna pequeña posibilidad en el que Star gane? Nunca había confiado tanto en Emi y eso no dice mucho, pero... En mi caso, confío plenamente en Star, en que Star puede dar bastante pelea. Entonces, luego de esta breve entrevista, vamos a iniciar con el combate. Pero antes, vamos a inaugurar esta serie de peleas con un pequeño combate entre Nova y yo. Una pelea de entrenadores. 3, 2, 1, ya. Está bien tenso esto, Encárame, Nova, te recuerdo que yo te entrené, Nova. Te recuerdo que yo fui que te entrené. Por un lado a Emi Cookies. Este es el combate número 1 y el kit que van a estar usando es el que tienen en pantalla. Por acá tenemos a Star, por lo que nada, mucha suerte a ambas. 3, 2, 1, ya. Ok, y arranca la pelea, amigo. Tenemos a Star contra Emi. 3 días entrenando para este momento y van a arrancar ya. Acá se define todo, tengo muchos nervios, pero oye, yo confío en Star. Y empieza Star atacando, está persiguiendo a Emi, le lanza la caña pero no puede. Emi Cookies se aleja y Star también. Tengo mucho miedo, amigo, tengo mucho miedo. ¡Vamos a Star! Emi Cookies le empieza a pegar. No. No, tiro la caña. Vemos por acá la segunda partida. La anterior la perdió Star, pero oye, confío mucho en ella. Ahora estamos jugando en su cancha. Estas son sus reglas. Vamos ya. Tenemos ahora acá a Star soñando con la caña. Mete un par de golpes, ok. Está arriba de Emi, eso es teorema de Pitágoras. Star aplica la técnica que le enseñé del agua. Ahora se cura y va al ataque, sin pensarlo. Vale, está bien, mete caña, golpe. Muy bien, Dios amigo, qué tensión. Estoy muy nervioso ahora, Star le mete varios cañazos. Emi Cookies se aleja, trata de jugarle con el agua. Pero Emi Cookies no sabe cómo hacerlo, le pone el agua, la recupera, está tratando de aprenderlo. Emi Cookies come, creo que no se iba a comer la manzana. ¡No se la comió! ¡Está regala! ¡1-1! ¡Vamos! Ahí tenemos por acá la tercera partida. La tensión se siente en el ambiente, por lo que mucha suerte a ambas. ¡El combate inicia ya! Tenemos a Emi Cookies acercándose por el lateral. Está empezando a bordearla, queriendo hacer una técnica de strafe. Ok, empiezan a pegarse. ¡Star la combea! ¡Star la combea! ¡La combea! Tiene más puntos Star de vida. Recibe un combo doble. Están igual. Star tiene que ir a curarse. Tiene que estar atenta, Star. Star tiene que estar muy atenta. Se come otra cabeza Star, ¿vale? Está siendo muy agresiva. Emi se come la manzana. Eso puede ser su derrota si Star combea bien. Vamos, Star. No, shifteó ahí. La combieron mucho. La combieron mucho, Star. Cómete la cabeza y pega. Cómete la cabeza y combeala. Cómete la cabeza, Star. Cómete la cabeza. Star. Emi trata de hacer algo con el arco. ¡No puede! ¡Pierde! ¡No! Y tenemos un combate en el que va 2-1. La balanza se inclina hacia Star. Por lo que, nada, mucha suerte, chicas. Podría acabarse todo aquí si es que Emi pierde. Veremos qué es lo que pasa. 3, 2, 1, ¡ya! Tenemos a Star acercándose por un lateral. ¡Ay, Dios mío! No te puedo creer que realmente la pueda ganar. Y ya esto, tipo, para el guión. Si quieren lo ponen en el video, si no, no. Star, estoy muy orgulloso de ti, de verdad. Ganes o pierdas, créeme que te quiero mucho. Quiero ir a darte un abrazo y decirte de verdad lo muy orgulloso que estoy de ti. De verdad, estoy muy feliz. Ganes o pierdas, créeme que las lágrimas van a estar ahí. Y para bien, no me voy a molestar si pierdes, porque ya aprendiste un montón. Ya para mí eso es suficiente. Has hecho muy bien. Así que, nada, vamos allá, vamos a pelear. Y si ganas, genial. Y no ganas, pues, oye, nunca se pierde, se aprende, ¿vale? Nunca se pierde, nunca, nunca. Siempre se aprende. Ya aprendiste un montón. Así que ve y demuéstrales a todos lo equivocados que están. Ve y demuéstrales que sí puedes ganar la Emi. ¡Vamos, Star! ¡Vamos! ¡La comió! ¡Dios! ¡Emi debe estar un toque! ¡Emi debe estar un toque y Star lo sabe! Le acabo de aplicar la que yo le enseñé a Star. ¡Star, por favor, come! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Qué combo! ¡Dios mío! ¡Star come manzana! ¡La sigue persiguiendo! ¡Muy bien! ¡Ojalá haya sido la manzana más tocha! ¡Puede ser que esta sea la victoria! ¡La comea! ¡Se está peleando las dos! ¡Star le va a coger el último golpe! ¡Puede ser que aquí!
¡Dale! ¡Voy a hacer aquí! ¡Dale! Así es como termina este video. Te quiero matar. Ah, ¿verdad? Que acabas de perder $500. Es verdad. Cállate. Espero que les haya gustado el video. Esto es todo por mi parte. ¡Chao! ¡Una vez el foto!